Amigo más en el Facebook y en el Twente. A Casa da Xuventude súmase a esas as novas redes sociais para que a información chegue máis e mellor a todos esos xóvenes. Además, la Casa da Xuventude dispondrá de un blog información juvenil ferrol@blogspot.com, donde los jóvenes podrán expresarse e informarse de las actividades. Próximamente, estas instalaciones contarán también con una página web específica. El sindicato profesional de policías municipales no está de acuerdo con que una empresa privada se encargue del servicio de vigilancia de varias instalaciones municipales en Ferrol, entre ellas, por ejemplo, la Casa Consistorial. Desde el viernes pasado es necesario enseñar el DNI cada vez que entremos en el Ayuntamiento de Ferrol. Desde este sindicato recuerdan que la vigilancia de este tipo de instalaciones es precisamente una de las tareas de la policía local, que se refleja en la Ley de Coordinación de Policías. Esta tarea podría desempeñarla, por ejemplo, policías que por razones de edad o por disminución de las condiciones psicofísicas no puedan desempeñar las funciones diarias de la policía. Mientras tanto, el servicio sigue activo. El Sindicato Profesional de Policías Municipales no está de acuerdo con la contratación de una empresa privada para vigilar la Casa Consistorial. Y es que, según denuncian desde el sindicato, en la Ley de Coordinación de Policías Locales se establece que la vigilancia de edificios municipales es una función de dichos policías. Y en este sentido, apuntan, se solicitará una copia del contrato firmado y se estudiarán las funciones que se le atribuyen el mismo a esta empresa y, si fuera el caso, se presentará el correspondiente recurso. Desde el sindicato explican que aquellos policías que por razones de edad o por disminución de sus condiciones físicas no puedan desempeñar la función policial podrían acogerse a la segunda actividad, que es una nueva situación administrativa que viene recogida en la ley, actividad que podría encuadrarse dentro de la vigilancia de las dependencias municipales. Y de esta forma, señalan, desde el sindicato se evitaría esta privatización y el gobierno se ahorraría una importante suma de dinero. Es curioso, apuntan, que los policías tengan problemas de uniformidad porque el gobierno local no ha renovado en su totalidad, alegando problemas de dinero, mientras que por otro lado se invierte una suma importante en la privatización de estos servicios. La semana pasada se incorporaban a las aulas los alumnos de bachiller, de secundaria y también de varios ciclos formativos, y esta semana lo hacen los universitarios, concretamente los que van a cursar carreras que ya están adaptadas al plan Bolonia. Los campus amplían sus titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior con la implantación de nuevos grados, por cierto, que hasta finales de este mes hay otros alumnos, futuros universitarios, que no van a conocer el resultado de la selectividad, una prueba fundamental con la que podrán acceder a algunas carreras, a otras ya no, porque se han cubierto ya con esa totalidad las plazas. Además, hoy hemos sabido también que la Consellería de Educación ya ha dado orden de pagar a 8.000, una orden de abonar ya cerca de 8.000 solicitudes realizadas por familias que se han adherido al programa de gratuidad solidaria relacionada con los libros de texto de los más pequeños de la casa. Miles de universitarios gallegos iniciaron hoy las clases con la adaptación de sus carreras al Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como el Plan Bolonia, que tendrá que estar definitivamente en marcha el próximo año. Las universidades de Santiago y A Coruña reanudaron hoy sus clases para los estudios de grado y máster, mientras que las clases comenzarán el 1 de octubre para las titulaciones no adaptadas a este plan. Las tres universidades gallegas afrontan esta nueva etapa inmersas en el proceso de adaptación al Plan Bolonia. Mientras se reanudan las clases, seguirá abierto el periodo de matriculación, que en titulaciones sin límite de plaza concluirá a finales de octubre, aunque la mitad de los 102 títulos que pueden cursarse en el sistema universitario gallego ha cerrado matrícula en julio. En otro orden de asuntos, hoy hemos sabido que la Consellería de Educación ya ha gestionado 8.000 órdenes de pago del programa Gratuidad Solidaria para los libros de texto. Desde el pasado miércoles, cerca de 1,5 millones de euros ya fue ingresado en las cuentas de las familias beneficiadas por este sistema.
Abrimos ahora una página dedicada a la información comarcal y nuestra primera parada nos lleva hasta el municipio de Fene. El Partido Popular de este concello pide al alcalde, al socialista Iván Puentes, que se deje de criticar la política que hace la Xunta de Galicia y que se centre en los proyectos que tiene que ejecutar en este municipio. Los populares aseguran que Puentes malgasta su tiempo tratando de crear confusión sobre las iniciativas que pone en marcha la Xunta de Galicia, descuidando el desarrollo de proyectos locales. Al Partido Popular de Fene no le ha parecido nada bien que el alcalde del municipio, Iván Puentes, participara el pasado jueves en una charla sobre el nuevo sistema de gratuidad de los libros de texto implantado por la Xunta. Según apuntan los populares, Puentes se dedica más a hacer política que a preocuparse por los vecinos y el concello, algo que en opinión de los populares se refleja en la situación de la administración local, que es de completa parálisis, acumula retrasos de casi un año en la mayoría de las licencias, aún no cuenta con presupuestos para 2009 y eso que ya se debería estar trabajando en los de 2010. También denuncian desde el PP que mientras los caminos están sin asfaltar, los servicios básicos de los vecinos sin atender, las ayudas de otras administraciones perdidas o despilfarradas por no llevar la documentación preparada en plazo, el alcalde se permite el lujo de emplear su tiempo en boicotear la gestión de la Xunta. El pasado sábado, el consejero de Cultura, Roberto Vareda, visitaba el castillo de Moeche para comprobar in situ la rehabilitación de esta importante fortaleza histórica. Varela destacó la importancia arquitectónica de este histórico castillo, pero también de otras villas cercanas a Moeche, como por ejemplo Pontedeume, el patrimonio histórico y también las potencialidades turísticas que tienen estos municipios, sin duda alguna, harán y generarán un nuevo polo de atracción para los turistas en esta zona. Visita este fin de semana del consejero de Turismo de la Xunta de Galicia, de Roberto Varela, al castillo de Moeche. Visita en la que estuvo acompañado por el delegado provincial y por alcaldes de la comarca como el de Ortigueira, el de Pontedeume y el de Cerdido. Después de recorrer el interior de la fortaleza, Varela apuntó que todas las reconstrucciones y excavaciones rescataron con acierto la estructura original de esta joya arquitectónica. En este sentido, aseguró tener la confianza de que este será un primer paso para una progresiva integración de la riqueza cultural, paisajística y medioambiental del entorno de Leume. Una zona, dijo, que cuenta con un extraordinario parque natural y con toda una red patrimonial que está llamada a convertirse en un foco turístico y de dinamismo. El castillo de Moeche debe ser de forma estable y permanente un gran atractivo turístico y cultural para el concello, para a comarca e, por suposto, para toda Galicia. A aposta desta consellería por un turismo desestacionalizado que poida xerar riqueza